Buenas noches, les habla Carlos Fernando Chamorro. Bienvenidos a una nueva edición de esta semana. Gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial NICA para seguir derrotando la censura televisiva del régimen Ortega Murillo. Gracias a todos los medios que se enlazan con nuestra señal para llevarla a toda la audiencia en Nicaragua y más allá de nuestras fronteras. Radio Corporación, Radio Voz de Matagalpa, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima en Bluefields, Radio Juvenil en Bilwi, Radio Darío en León, Radio Libertad en San Francisco, California. Gracias también a Ticavisión en Costa Rica y las plataformas digitales de Nicaragua Actual, Onda Local, Artículo 66, República 18 y Voces en Libertad. Hace un año, en la medianoche del 13 de diciembre de 2018, la Policía Nacional asaltó y saqueó la redacción de Confidencial Esta Semana, Esta Noche y la revista New. El resultado fue un robo masivo, descarado e ilegal, sin ninguna orden judicial, que fue continuado al día siguiente, 14 de diciembre, con la ocupación de nuestra redacción por elementos armados de la policía, que ahí se han mantenido de forma permanente 12 meses después. El asalto y la ocupación de Confidencial es una violación múltiple de los derechos, las libertades y las garantías constitucionales, y en particular representa una triple agresión contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa. La confiscación de facto de Confidencial viola el derecho a la propiedad privada establecido en el artículo 44 de la Constitución, que prohíbe la confiscación de bienes, pero además viola los artículos 30, 66, 67 y 68 de la Constitución, referidos a la libertad de expresión, la libertad de información, la prohibición de censura previa contra los medios de comunicación y el no decomiso de los medios destinados a la difusión del pensamiento. En consecuencia, esta agresión contra Confidencial y Esta Semana no solamente lesiona nuestros derechos individuales como periodistas, sino que afecta a los ciudadanos al negarles el derecho constitucional a recibir información sin ninguna clase de cortapisa ni restricción, y al imponer el gobierno una censura de facto en contra de Canal 12 y la televisión por cable, para impedir la difusión de los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, el Estado ha incurrido en una doble violación al derecho de acceso a la información. Hemos agotado todos los recursos legales ante el Ministerio Público y ante la Corte Suprema de Justicia, sin obtener ninguna respuesta del Estado. El 19 de diciembre del año pasado, presentamos ante el Ministerio Público una denuncia por robo y crimen organizado contra la Policía Nacional. Se robaron 35 computadoras, 7 cámaras de televisión, 2 editoras de televisión, decenas de discos duros y accesorios de producción audiovisual, así como toda nuestra documentación contable e institucional y nuestra información privada. Un año después, el Ministerio Público, que dirige la fiscal Ana Julia Guido, no ha realizado ninguna investigación. Ante la Corte Suprema de Justicia presentamos 3 recursos de amparo en nombre de las empresas Invermedia, Confidencial, Promedia, Esta Semana y Cabal. El 19 de febrero de este año, en un informe enviado a la Corte Suprema de Justicia, el jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, admitió que no tiene ninguna facultad legal para confiscar las empresas de medios de comunicación Invermedia, Confidencial y Promedia Esta Semana. En ese documento oficial, el comisionado Díaz alega que en diciembre del año pasado, la policía recibió una solicitud del Ministerio de Gobernación para auxiliarle en la incautación de los bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación 5, que fue despojada de su personería jurídica el 13 de diciembre de 2018. Pero lo que hizo la policía no fue intervenir la ONG 5, sino asaltar y ocupar 2 medios de comunicación y una tercera empresa, Cabal, una consultora de servicios ambientales, que están inscritas en el registro mercantil y no tienen ninguna relación con la mencionada ONG. Esas son las pruebas que están a la vista para que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie.
Sin embargo, la Sala Constitucional lleva más de 9 meses sin fallar los recursos de amparo, incurriendo ya en un acto de retardación de justicia. El pasado 25 de noviembre regresé a mi patria después de casi 11 meses de exilio en Costa Rica para ejercer en Nicaragua mis derechos constitucionales como periodista y para demandar la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del estado de sitio de facto y el cese de la persecución contra el periodismo independiente. A un año del asalto y la ocupación de Confidencial y 100% Noticias, hoy demandamos al régimen el restablecimiento pleno de las libertades democráticas, tal y como se comprometió el gobierno con la Alianza Cívica en el segundo diálogo nacional el pasado 28 de marzo, ante la OEA y el representante del Vaticano como testigos internacionales. Demandamos a la Corte Suprema de Justicia que falle, de acuerdo a derecho, los recursos de amparo y ordene la suspensión de la ocupación policial de Confidencial y 100% Noticias para que los afectados puedan imponer sus respectivas demandas por indemnización ante el Estado. Y al presidente de la República, Daniel Ortega, le demandamos que en su condición de jefe supremo de la Policía Nacional ordene la suspensión de la ocupación ilegal de Confidencial y 100% Noticias para restablecer el derecho constitucional de los ciudadanos a la libertad de información. A un año del asalto de Confidencial, a pesar de la ocupación física de nuestra redacción, aquí estamos. Nunca nos callaron. A pesar del exilio y la persecución contra nuestros reporteros, nunca pudieron impedir el ejercicio del periodismo al servicio de la verdad. A pesar de la ocupación de nuestro estudio de televisión y la censura televisiva, nunca pudieron callar esta semana y esta noche. A pesar de la mordaza, nunca podrán impedir que sigamos investigando y denunciando la corrupción y fiscalizando el poder. Gracias a toda nuestra audiencia por la confianza que han mantenido en la calidad de nuestro periodismo. Y les reitero el compromiso de los periodistas de Confidencial de no someternos nunca a la censura ni a la autocensura. Esta noche tendremos una entrevista con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y con Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco, a propósito de la propuesta conjunta de reformas electorales que han presentado. Y además hablaremos con los representantes de la Alianza y la UNAP sobre el proyecto de conformar una gran coalición nacional opositora que ambas agrupaciones están promoviendo. Les presentaremos las reacciones de diversos sectores un año después de la ocupación mano militar de Confidencial y 100% Noticias. Y al final del programa, la sátira de las noticias en la última Mirada News. Empezamos con el análisis de las noticias en nuestro informe semanal. La Universidad Nacional Agraria expulsó a 45 estudiantes y les canceló la beca a otros 195 universitarios, como represalia por protestar contra unas elecciones fraudulentas de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEN. Los estudiantes sancionados cursan entre el tercero y quinto año de su carrera, y algunos estaban a punto de defender su tesis universitaria. El asedio del régimen no ha detenido la labor de 9 organizaciones no gubernamentales que en diciembre de 2018 fueron clausuradas y confiscadas ilícitamente por la dictadura. Directivos de las ONGs indicaron que mantienen su labor de defensa de los derechos humanos, promoción de la democracia y fiscalización del poder. Las ONGs en mención son el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, la Fundación del Río, Hagamos Democracia, el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, el Instituto para el Desarrollo y la Democracia, IPADE, el Centro de Investigación de la Comunicación, 5, la Fundación Popolná y el Instituto de Liderazgo de las Segovias. La personería jurídica no nos ha quitado el derecho de existir y de seguir trabajando por esos mismos principios. Estábamos y seguimos estando comprometidos con la lucha del pueblo por la democracia, con la lucha del pueblo por la justicia, con la libertad de los presos políticos, apoyábamos a las madres de los presos políticos, y todo eso obviamente le disgustaba al régimen y por eso
arremetió contra estas organizaciones. La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, FUNIDES, reveló que como consecuencia de la reforma fiscal de este 2019, unas 7.800 familias pasaron a ser pobres. Adicionalmente, más de 49.000 ciudadanos dejaron de tener un empleo formal, según una evaluación de FUNIDES. Por su parte, el régimen logró aumentar la recaudación tributaria, provocando mayor iliquidez en las empresas, que ya adelantaron al fisco la mayor parte del impuesto de sus ganancias. En Estados Unidos avanza el proceso de un juicio político contra el presidente Donald Trump, que es acusado de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. El Comité Judicial de la Cámara Baja aprobó los dos cargos contra Trump, por lo que ahora el Pleno del Congreso votará para abrir oficialmente el proceso de destitución del mandatario. En el Reino Unido, el Partido Conservador del primer ministro Boris Johnson logró una mayoría absoluta en las elecciones generales británicas. Esta mayoría en el Parlamento le permitirá a Johnson concretar sin impedimento la salida del Reino Unido de la Unión Europea el 31 de enero, conocida como el Brexit. En Argentina, el peronista Alberto Fernández asumió la presidencia, lo que fue aprovechado por el dimitente presidente boliviano Evo Morales para pedir refugio. La administración peronista aceptó a Morales como perseguido, pero con la condición de que no haga declaraciones políticas desde Argentina. De regreso en Nicaragua, el general en retiro Humberto Ortega, hermano del dictador Daniel Ortega, demandó la liberación de todos los presos políticos en el país. En un campo pagado en el diario La Prensa, Ortega señaló que la liberación de los 168 presos políticos es necesaria para animar la lucha cívica y electoral, y quien gane las elecciones pueda convocar a un acuerdo nacional. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco presentaron conjuntamente una propuesta de reforma electoral que busca devolver credibilidad y confianza a los comicios nicaragüenses. La propuesta unificada plantea la no reelección para el cargo de presidente y la prohibición de que el cónyuge del mandatario en ejercicio sea candidato a un cargo. Agentes antimotines y fuerzas de choque del régimen agredieron a un grupo de madres que se manifestaban cívicamente en la zona de Metrocentro para exigir una Navidad sin presos políticos. Los agentes también golpearon y robaron las pertenencias a periodistas que cubrían el piquete Express y a dirigentes de la Alianza Cívica. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al hijo mayor de la pareja presidencial Rafael Ortega Murillo por lavado de dinero y apoyo a la corrupción. También fueron sancionadas la red de gasolineras conocidas como DNP Petronic, la empresa de seguridad El Goliat e inversiones Zanzíbar, vinculadas a la familia presidencial. Rafael es el tercer miembro de la familia presidencial sancionado por Estados Unidos. Primero fue su madre, Rosario Murillo, y luego su hermano, Laureano Ortega. La dictadura reaccionó a las sanciones impuestas por Estados Unidos con la nacionalización de la empresa DNP Petronic, gracias a la maquinaria orteguista en la Asamblea Nacional. La nacionalización permitirá que los inventarios de esta distribuidora de petróleos pasen a ser parte del Estado, administrados a través del Ministerio de Energías y Minas. Ahora se convertiría en el importador de todos los combustibles y usará la flota que le pertenecía a DNP Petronic para transportarlo a instituciones de gobierno, a clientes industriales y a las estaciones de servicio que ya eran parte de Petronic. Esta es la segunda vez que el régimen nacionaliza o compra a través del Estado alguna de las empresas que fueron sancionadas por Estados Unidos, siendo la primera el clausurado banco corporativo. Esas son algunas de las noticias que tuvieron más impacto durante la semana. Y ahora vamos a la propuesta de reformas electorales que presentaron este jueves la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, en lo que se perfila como la base fundacional para la creación de una coalición política nacional. Una propuesta de reformas que pretende restablecer la confianza en el sistema electoral y que parte de la premisa de que cualquier reforma debe estar precedida de la liberación de todos los presos políticos y del restablecimiento de las libertades democráticas que han sido conculcadas por el régimen. La Alianza y la UNAP proponen hacer cambios a la Constitución política en materia electoral, entre ellos establecer la no reelección presidencial y el restablecimiento de la segunda vuelta electoral y la postulación de candidaturas por asociaciones de suscripción popular en las elecciones regionales y municipales. La propuesta titulada Unidos construyendo consenso sobre reformas electorales propone despartidizar las estructuras electorales y administrativas,
nuevos mecanismos para el nombramiento en las juntas receptoras de votos, observación electoral obligatoria, divulgación de los resultados en el sitio web del Consejo Supremo Electoral detallados por junta receptora de voto a nivel nacional, publicación de todas las actas de escrutinio en el sitio web del Consejo Electoral, fiscalización de partidos políticos en tiempo y sin exclusiones, depuración, actualización y auditoría del padrón electoral. Y para conocer más al fondo los alcances de estas reformas electorales y la propuesta de la Alianza y la UNAP para conformar una coalición política nacional, conversamos con Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica, y con Félix Maradiaga, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. Y esto fue lo que nos dijeron. Gracias, Félix, Juan Sebastián, por estar en este programa. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Qué significa esta propuesta conjunta que se presentó el jueves entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco sobre reformas electorales, que también incluye reformas constitucionales? Félix, ¿este es un medio para la acción política o es un planteamiento programático? Es un primer gran paso para la coalición. Nosotros hemos sostenido en todo momento de que los esfuerzos de unidad no se limitan a un esfuerzo electoral, pero sin lugar a duda este es un proceso fundamental en el sentido de que no se puede ir a elecciones bajo las condiciones actuales de represión, bajo el hecho de que hay paramilitares que impedirían cualquier ejercicio de las libertades, pero hay una tarea a veces un poco engorrosa de hacer, que es el desarrollo de una propuesta, y esta propuesta conjunta ha sido el resultado de un trabajo de muchos meses, no solamente de la unidad y la alianza, sino también del grupo promotor de reformas electorales. Alguna gente dice, pero ¿cómo están hablando de propuestas de reformas electorales si, como ustedes mismos dicen, en esta propuesta no están las condiciones políticas, no se han liberado a los presos políticos, no se han restituido las libertades democráticas, y el régimen en los dos diálogos nacionales en los que ustedes han estado sentados y presentes ni siquiera ha discutido el tema electoral? Sí, yo creo que en ese sentido en el evento se dijo bastante claro de que esto es una moneda con dos caras. La primera cara de esta moneda, que es la moneda de la lucha por la justicia y la democracia, pasa por la liberación de los presos políticos y la restitución de los derechos y garantías ciudadanas, Carlos. Y la otra cara de la moneda es precisamente asegurar, con posiciones como las que hicimos el jueves pasado, de que era muy importante tener primero una posición de consenso las dos organizaciones y segundo este sistema electoral que es una necesidad para Nicaragua. En ese sentido, tu pregunta es más que todo un elemento programático más que una posición negociadora. Es decir, ¿cuáles son los cambios necesarios que se deben de hacer para que el sistema electoral sea efectivamente el sostén de la democracia? Pero antes de eso, y fue por eso muy importante que participaran las madres de los presos políticos, que mandaron un mensaje de decir, bueno, lo primero es lo primero. Lo primero es la restitución de derechos y garantías, la liberación de los presos políticos, y este tema de reformas electorales hay que hacerlo eventualmente para que no vuelvan a haber presos políticos y para que los derechos constitucionales prevalezcan para siempre en Nicaragua. ¿Cómo se logran llenar esas condiciones políticas si el propio jueves, después de que se presentó esta propuesta y cuando las madres quisieron expresarse fuera del Hotel Intercontinental Metrocentro, fueron agredidas? Vos mismo fuiste agredido por la policía y todos los que estaban ahí presentes en un lugar donde simplemente no se permite la más mínima manifestación de la libertad de expresión. Precisamente eso refuerza lo importante de que tiene la primera cara de la moneda, es decir, de que no podemos estar en una sociedad donde la policía reprime de esa manera tan salvaje a las madres de los presos políticos. Precisamente un evento donde queremos mandar un mensaje a la nación de la búsqueda de la solución al problema. Pues la solución al problema acá tiene que pasar por un consenso nacional, unas elecciones libres, transparentes, adelantadas, con un sistema electoral transparente, y con eso se puede conseguir una solución de consenso, pero lo que llegó ahí la policía es repartir palos. Ahora, Félix, ¿de dónde surgen las fuentes de presión política para presionar al régimen y lograr esta reforma que ustedes están planteando? Primero la liberación de los presos, la restitución de las libertades democráticas y después esta reforma con todos los alcances que están presentadas aquí. La presión que más lastima al régimen es la unión de la sociedad nicaragüense de cara a una transición democrática.
El ejercicio de las reformas electorales incluso yo diría que es más una calistenia de esa coalición, ¿verdad? Yo creo que hay total claridad de ambas organizaciones de que no hay condiciones en este momento, como muy bien ha explicado Juan Sebastián. Sin embargo, la presión, para llegar directamente a tu pregunta, que genera la unidad que pueda tener el pueblo nicaragüense frente a la dictadura, es algo que realmente les debilita. No existe un régimen sólido. Lo que hemos encontrado hoy es el fruto de su miedo y de su temor. Lo que existe es una oposición fragmentada. Es decir, nosotros reconocemos que la enorme mayoría de la población nicaragüense no quiere a Daniel Ortega, pero no tiene en este momento una plataforma de unidad que les pueda representar en ese esfuerzo de transición hacia una Nicaragua completamente distinta, una Nicaragua de libertad, de paz, de justicia, de memoria, de no repetición. Y precisamente este es un esfuerzo concreto en donde la unidad y la Alianza Cívica muestran un primer gran paso en esa coalición. Quiero insistir en que la coalición no termina con la unidad y la alianza. Hemos discutido con mucha transparencia que es fundamental que a esta coalición, que es un proceso en construcción, se le deben sumar otros actores sociales y políticos. ¿Qué es esta coalición que están construyendo? ¿Están hablando en este momento de una unidad programática en cuanto a la reforma electoral? Antes ustedes han presentado una propuesta mínima de gobierno, la alianza ha hecho otras propuestas, han surgido de diferentes sectores. La pregunta que la gente se hace es, bueno, ¿hay unidad de criterio en temas programáticos? Entonces, ¿qué es lo que impide que se forme esta coalición? ¿Es un problema de estrategia política? ¿Es un problema de organización, de liderazgo? ¿O es que no hay claridad en los temas programáticos? El otro día que estábamos en Chinandega nos decían por qué hay tantas organizaciones y por qué hay tanto liderazgo disperso, ¿no? Porque lo que hay es realmente una dispersión más que una fragmentación. Y la respuesta que yo di a esa pregunta es que porque es la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, como decía Félix. Entonces yo creo acá, Carlos, de que tenemos que de alguna manera juntar gente que estaba en el 19 de abril haciendo otras cosas antes y que se ha sumado a esta lucha, a ese grupo de gente, ese grupo enorme de jóvenes sobre todo, que ahora está altamente politizado, surgió de una base autoconvocada que está tomando el tiempo de que estas organizaciones maduren. Y también están organizaciones que existían previo al 19 de abril, que también han jugado un papel político importante. Entonces, este es un proceso que yo lo llamo de construcción de confianza. Más que irse a tomar una foto y tomar y firmar un documento, aquí tiene que haber una confianza. Yo creo que la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco hemos consolidado bastante esa confianza. Obviamente hay otras organizaciones en el espectro político que tienen que ser incorporadas. Entonces yo creo de que unidad en esta gran coalición va a haber, porque hay un mal mayor que nos une, hay una democracia que nos ilumina como objetivo fundamental, pero que este es parte de un proceso, Carlos. Es decir, no queremos llegar a este proceso y que después se rompa. La unidad es lo más importante en este momento, y hay que decir que hay diferencia de criterios, ¿verdad? Hay gente que lamentablemente hemos encontrado posiciones a veces de personas que dicen con vos no me siento, pero con el otro sí, y así sucesivamente. Pero ha sido un trabajo en el cual hay que estar trabajando día a día, tratar de tender estos puentes, y vamos a llegar a una consolidación de una coalición. Afortunadamente los 20 puntos de la unidad, los 15 puntos de COSEP, el decálogo de la unidad, de la alianza, se parecen mucho entre ellos. Yo creo que desde el punto de vista programático no creo que vaya a haber diferencia. Pero hay temas naturalmente que tenemos que conversarlo. Una casilla nueva, una casilla existente, cómo se conformaría la alianza, cuáles deberían de ser las ponderaciones de la importancia que tengan las distintas organizaciones. Esos son temas que tal vez no se notan públicamente, ¿verdad? Porque son temas internos de la conformación de una coalición que la estamos discutiendo. ¿Cuáles son los plazos políticos? ¿Han tenido también encuentros y contactos con otros partidos políticos? Pregunto, ¿cuál es el plazo político? Porque desde junio aquí se cerró la negociación con la dictadura. Hay cero comunicación, creo que ni siquiera con la OEA, para efectos de reformas electorales, y el canal que existía con la Alianza Cívica, el régimen lo dio por terminado. Entonces la gente dice, bueno, ¿cuál es la estrategia para conformar esta coalición y para ejercer esa presión que lleve estas reformas?
Sí, desde la Unidad Nacional vemos la coalición en tres momentos que a veces se traslapan uno con otro. El primer momento es la coalición alrededor del rescate de todas las libertades cívicas y la libertad de los presos políticos. Eso tenemos total coincidencia. Hemos incorporado a Asociación de Familiares de Presos Políticos que nos han acompañado en algunos momentos del proceso para escuchar los planteamientos de ambas organizaciones. Una segunda fase de esa coalición es la fase estrictamente electoral, con los aspectos que mencionaba Juan Sebastián, dando, por ejemplo, el tema de la casilla, ¿verdad? Donde hay también conversaciones incluso de naturaleza técnica en materia de reforma electoral. Y el tercer momento es la Nicaragua post Ortega, es decir, ese contrato social de un país que nunca más vuelva a ver el derramamiento de sangre entre hermanos. Y una cosa que creo que se ha dado con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, en sesiones de trabajo que, debo decirlo, no son fáciles porque realmente hay demasiadas visiones que no se pudieron explicitar en tiempos de autoritarismo y dictadura. Recordemos que uno de los daños colaterales que hace la dictadura es que no permite el ejercicio de las alternativas democráticas en tiempos de paz. Entonces, muchos temas que estaban pospuestos en la discusión, por ejemplo, con el sector privado, con partidos políticos sin personería, con distintas tendencias ideológicas, con diversos grupos de sociedad civil. Esa conversación se está dando hasta este momento. Es decir, la forma abrupta de la explosión de abril no había permitido que Nicaragua tuviera una oposición consolidada. Y muchas de las conversaciones que se tenían que haber tenido antes de abril se están dando hasta este momento. El principio fundamental es que no queremos una coalición pegada con saliva. No queremos una coalición que solamente sea electorera, queremos una coalición para la construcción de una Nicaragua en democracia. Y ese es el proceso que tomará algunas semanas, pero las coincidencias fundamentales ya están dadas, Carlos. La coalición tiene como punto de partida estas dos agrupaciones, estos primeros pasos que están dando, lo trasciende, involucra a otros sectores, gremios, partidos políticos, sectores no organizados. ¿Es la alianza y la unidad los que van a decir a dónde termina esta coalición? Yo creo que lo va a determinar el nicaragüense que quiera adherirse a esta coalición. La posición de la Alianza Cívica es que no debe haber exclusiones de ninguna índole. Aunque sí también hay que decir de que el bloque fundacional de esta coalición lo conformamos la unidad y la alianza porque estamos prácticamente en una sesión permanente de trabajo. Tenemos una instancia del Consejo Político de la Unidad Nacional y del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica y estamos continuamente trabajando en este tema de la coalición y en otros temas como los presos políticos, etcétera. Pero yo creo de que la posición de la alianza es de que, si bien es cierto, estas dos organizaciones, que son hermanas en la lucha, tienen que abrirse a el espectro más amplio de todos los actores nicaragüenses, demócratas, que quieren un cambio en Nicaragua. Y eso incluye partidos políticos, eso incluye organizaciones sociales, eso incluye organizaciones que no están dentro de las dos organizaciones que hemos mencionado. De tal manera de que la amplitud de la coalición, si me preguntas a mí, Carlos, yo quisiera que sea lo más amplia posible, porque esta no es una coalición que yo la pondría en una categoría de un bloque ideológico, ni mucho menos. Esta es una elección plebiscitaria más parecida a un sí y a un no a la dictadura y que, por lo tanto, tenemos que entrarle todos los nicaragüenses. Y aquí el tema territorial es muy importante también porque hemos notado en la visita al territorio de que esta diferencia entre las distintas organizaciones se diluye cuando ven las necesidades de cada uno de los municipios y las interioridades que ellos tienen como comunidades, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí tenemos que trascender a una coalición lo más amplia posible y esto se va a dar. Yo estoy convencido de que esto se va a dar. Evidentemente, siempre hay críticos que van a decir, yo en este bus no me monto, pero yo creo que el bus va a estar bastante lleno y vamos a hacer una lucha por la restitución de derechos. Yo reitero lo que dice Félix, de que esta no es una coalición electoral, ese no es el objetivo. Si creemos que ese es el objetivo, vamos mal. El objetivo acá es, para comenzar, la liberación de los presos políticos, la ejecución de acciones para la restitución de derechos, efectivamente conseguir estas reformas electorales de las que hemos hablado, ir a elecciones y refundar un nuevo país en base a esta visión programática que ya la compartimos toda la organización. La propuesta habla de abrir el sistema político, de cambiar el sistema electoral, de que haya flexibilidad para que se puedan incorporar nuevos partidos, coaliciones
etcétera. Pero bueno, el régimen en este momento tiene cerrado el sistema político. Apartando los partidos abiertamente colaboracionistas, hay varios partidos que tienen personería jurídica. Cada uno de ellos eventualmente podría ser un elemento de dispersión o un elemento de sumatoria a este proyecto. Esta propuesta de coalición implica incorporar a todos los partidos políticos. ¿Han tenido alguna interacción con ellos? Esa es una discusión que se está dando en este momento. En ese sentido, creo que la Alianza Cívica lo ha dicho de manera muy transparente a la opinión pública nicaragüense. Han tenido una gira de conversaciones con los partidos y quizás Juan Sebastián puede dar más información en ese sentido. Nosotros como la Unidad Nacional no hemos iniciado ese periplo, creemos que es necesario, creemos que si estamos dispuestos a dialogar con el tirano, tenemos que estar dispuestos a dialogar entre los mismos hermanos nicaragüenses en una sociedad en donde creo que nadie puede tirar la primera piedra, es decir, de estar libre de pecado frente a la tiranía, cuando hubo 11 años en donde muchos sectores no tuvieron el comportamiento más adecuado de firmeza frente a la dictadura. Pero dicho eso, Carlos Fernando, en el caso específico de la Unidad Nacional, sucede que nosotros somos una asamblea ciudadana y tenemos una estructura asamblearia que hace nuestro proceso de toma de decisión no tan rápido o tan ágil como quisiéramos. Entonces, dentro de esa asamblea existe un mandato de agotar al máximo posible la búsqueda de una casilla independiente. Hay reconocimiento dentro de la Unidad Nacional que ese es un objetivo muy complejo. No estamos cegados al pragmatismo político al tipo de monstruo al que nos estamos enfrentando, pero creemos que con una combinación de presión interna, desobediencia civil, presión internacional y además de eso encarnando los anhelos de la Revolución Cívica de Abril, tenemos que insistir en lo fundamental de una reforma electoral profunda y de nuevos partidos políticos que puedan competir. Nosotros desde la Unidad Nacional tenemos alguna preocupación de que nuestra asamblea pueda interpretar la asociación muy temprana con partidos políticos como una especie de conformismo frente a esa búsqueda de una casilla independiente. Eso lo hemos hablado con mucha transparencia y agradecemos que la Alianza lo ha comprendido muy bien. Esa es la aspiración programática que posiblemente llena y reúne las expectativas y las grandes aspiraciones nacionales, pero estamos frente a una dictadura que tiene un férreo control, acabas de decir, partido hegemónico, sistema político, están preparados para enfrentar una situación en la que el régimen se cierre a que no haya una elección competitiva, a que no haya una reforma electoral o incluso la eventualidad de que no hayan elecciones y que convoquen con algunos de los partidos colaboracionistas a una asamblea constituyente o a cualquier otra forma de cerrar el espacio a una elección competitiva. Cuando hacías la pregunta de los tiempos, Carlos, precisamente ese ha sido uno de los aspectos que nosotros hemos analizado conjuntamente a profundidad. Se han analizado todos los escenarios y nosotros hemos concluido con mucha seriedad de que hay una alta probabilidad de que no se den las condiciones adecuadas y por esa razón la unidad, la unión, la coalición de todas las fuerzas democráticas, mucho más allá de la cohesión, unidad, alianza, es fundamental. Porque independientemente de los escenarios que se enfrenten, un escenario con reformas minimalistas, un escenario un poco más lejano, más recóndito, de reforma amplia, o incluso un escenario similar al de Bolivia, en cualquiera de esos diversos escenarios se requiere que la población nicaragüense esté unida, esté consolidada y que tengamos organización territorial. Son aspectos que se han discutido y hemos preferido a veces ir a un paso un poco más lento de cara a poder tener ese tipo de consensos. A propósito de Bolivia, que has mencionado, después de la crisis que catapultó fuera del poder a Evo Morales y que la OEA certificó el fraude electoral en el que directamente se vio involucrado Evo Morales, uno se pregunta, ¿aceptaría Daniel Ortega alguna suerte de participación o relación con la OEA en las demandas de reformas electorales que están planteadas de antes y de ahora, como la que están planteando ustedes, o está fuera completamente del escenario de estas reformas la OEA? Ellos tienen todavía, el gobierno, un memorándum de entendimiento vigente con la OEA que se vence ahora en enero, tengo entendido. Muy probablemente esto no va a ser
renovado la información que hemos tenido de que donantes que han estado históricamente en el tema de democracia no han recibido ni una sola señal de parte de la dictadura en los últimos 6 meses de agilizar proyectos de reforma democrática y todo. Así que lamentablemente creo yo que se está moviendo un escenario de mayor dureza de parte de las posiciones, y por eso es que es importante hacer este tipo de planteamientos de reforma, Carlos, porque tenemos que plantearlo, luchar por ella, y si no se dan, y si llegamos al momento de las elecciones y no hay cambio, evidentemente hay que valorar la posibilidad de participar o no. Pero antes de eso, es importante poner cuáles son tus planteamientos programáticos, expresarlos en la comunidad internacional. El jueves pasado estaban prácticamente los más importantes representantes de la comunidad internacional en Nicaragua y se llevaron el mensaje de que se está haciendo una propuesta seria, una propuesta técnicamente sólida, una propuesta que es la demanda desde hace muchos años. Entonces, si estas reformas no caminan por falta voluntad política de parte del gobierno, que es lo que existe en este momento, bueno, tendríamos que reevaluar el hecho de participar o no, ¿verdad? El Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos el jueves pasado impuso una nueva sanción contra Rafael Ortega Murillo como persona natural, como hijo de la pareja presidencial y factor de poder y de influencia en el círculo íntimo del poder, y además también como el operador principal de la empresa Petronic, de DNP Petronic, perdón, y por el otro lado, de las relaciones económicas del régimen con Venezuela y con Cuba. ¿Esta sanción qué impacto tiene en estas propuestas que están haciendo ustedes de empujar el país o de presionar al régimen hacia una reforma electoral? ¿Puede tener el efecto de que el régimen se cierre más, o creen que puede ayudar que se abra? Creemos de que este es un régimen, como en todo régimen dictatorial, de que no muestra una voluntad política por sí solo y que requiere la máxima presión internacional. Los frentes de lucha son esencialmente el frente interno, nacional, ciudadano, el frente político, que implica este tipo de conversación alrededor de una coalición, pero también la presión internacional como otro frente fundamental. Y las sanciones les duelen, y particularmente esta sanción que acabamos de ver ahora es un ejemplo de que dentro de la caja de herramientas de la comunidad internacional todavía pueden venir muchas sanciones. La comunidad internacional incluso ha reservado muchas otras de las baterías de sanciones que se podrían dar, como le indica, por ejemplo, la carta del congresista Albio Siris y el congresista Rooney, donde da un ejemplo de las muchísimas otras sanciones que podrían darse en Nicaragua. Creemos de que la presión internacional, acompañada de la cohesión interna de todas las fuerzas de la oposición, es lo que nos puede dar una luz al final del túnel. DNP Petronic había hecho una operación de maquillaje, incluso le habían cambiado el nombre, habían descentralizado las estaciones de combustible. ¿Puede evadir una sanción del Departamento del Tesoro como esta? La respuesta es no, Carlos. DNP Petronic desapareció. Para fines prácticos, DNP Petronic no va a poder operar absolutamente de ninguna manera. Creo que el tema de la gasolinera es solamente la fachada de lo que hay detrás de DNP Petronic. Petronic es una empresa importante en el mercado de hidrocarburos, importa una gran cantidad de hidrocarburos, vende al mayoreo a distribuidores a través de sus canales de distribución, a empresas del Estado, a ministerios. ¿Puede tener un impacto en el sistema eléctrico nacional? Bueno, eso habría que ver cuánto le suministra de búnker a las plantas eléctricas, pero como hay también importadores privados, se podría resolver. Y el golpe aquí es fundamentalmente a las finanzas de la dictadura, lo que está significando la desaparición de Petronic, porque reitero, este negocio desapareció. Con esta sanción es una muerte civil. Las instituciones financieras con quien tenían relaciones van a tener que llegar en saco a darle los depósitos que tengan esta empresa, y van a tener que liquidarla. ¿Cómo liquidan las empresas típicamente sancionada? El DNP Petronic no es la excepción. Y va a ser un duro golpe, Carlos, y esto creo que es importante reiterarlo, porque se va a vender de que esto es un golpe supuestamente al pueblo de Nicaragua. Este es un golpe a las finanzas de la dictadura. Y por eso los sancionadores saben de dónde vienen estas plata y para dónde van estas plata. Y por eso hacen este tipo de sanción. Esta no es una sanción a Nicaragua, esta es una sanción a el gobierno represor que tenemos. Y por eso es que vemos la lista, la fila de buses. Ahí está
está documentado también los paramilitares recogiendo combustibles en estas gasolineras, así que va a ser un duro golpe para la dictadura, más allá de que ya había tenido la sanción popular de reducir las compras en Petronic, la gasolinera. Volvamos al inicio, Félix, para terminar. La propuesta de reformas electorales parte de la premisa de que hay que resolver dos condiciones políticas fundamentales: liberación de los presos políticos, restitución de las libertades democráticas. ¿Cuál es el siguiente paso dentro de dentro del surgimiento de esta coalición? El siguiente paso es ampliar la coalición a otros actores sociales y políticos. Es una conversación que ya está en marcha. Además de eso, es avanzar en los otros puntos que conjuntamente hemos definido. Entre esos puntos está consolidar en una sola propuesta de contrato social para Nicaragua la propuesta de los 15 puntos del COSEP, los 10 puntos de Alianza Cívica y los 20 puntos de Unidad Nacional. Está también el trabajo de organización territorial que ambas organizaciones están haciendo muy fuertemente, y obviamente la presión internacional conjunta que ha venido dando resultados precisamente porque se le está dando a la comunidad internacional lo que habían venido pidiendo desde hace rato, que era mayor coordinación en ese tipo de incidencia internacional. ¿Qué cambia que se forme o no esta coalición? Para efectos prácticos, para efectos de la liberación de los presos, para efectos de la restitución de las libertades públicas. Bueno, yo creo de que desde hace varios meses la Alianza Cívica y la Unidad Nacional hemos venido trabajando juntos en acciones, particularmente acciones de protesta. Si te fijas, Carlos, la mayor parte de las convocatorias, de los piquetes, de las marchas, son en conjunto. De tal manera de que sí hace un cambio que podamos hacer una coalición lo más amplia posible, y marca una diferencia frente a un gobierno represor, un gobierno que definitivamente no tiene la voluntad política. Pero yo creo que esto manda un mensaje importantísimo, además, a la ciudadanía nicaragüense, de que aquí no hay posiciones personales, de que aquí no hay posiciones egoístas, sino que estamos trabajando todos por el país. Y yo creo que en ese sentido las demás organizaciones, más allá de la Alianza y la Unidad, hacemos una invitación a que sean parte de esta coalición, porque la unión hace la fuerza. Yo soy un convencido de que esta gran coalición va a dar los frutos que todos esperamos. Eso es lo que dicen Félix Maradiaga de la UNAP y Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica sobre los primeros pasos y lo que aún hace falta por hacer para conformar una coalición opositora nacional que de forma plural e inclusiva pueda convocar a todas las fuerzas democráticas que están demandando el fin del régimen Ortega Murillo y el desmantelamiento de la dictadura para dar lugar a un cambio democrático en el país. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univision. Quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube de Confidencial. Es la única manera que vamos a poder ganarle a la censura, estar pendientes y poder consumir lo que producen nuestros medios independientes. Así que adelante, tenemos derecho de trabajar, de informar y de ser periodistas. Este viernes se cumplió un año del asalto policial y la ocupación manu militari de Confidencial, y esta semana y el próximo sábado 21 de diciembre se cumple un año del asalto contra 100% Noticias, que desembocó en un juicio político contra Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao, quienes fueron sometidos a 6 meses de prisión. A pesar de la agresión en contra de ambos medios, Confidencial y 100% Noticias continúan haciendo periodismo, desafiando y derrotando la censura del régimen a través de las redes sociales, y le demandan al Estado que suspenda esta ocupación policial para restablecer el derecho a la libre difusión de la información y el pensamiento. Veamos la reacción de periodistas, del director del Observatorio de Medios, de los negociadores de la Alianza Cívica y del relator especial para la libertad de prensa de la OEA sobre la ocupación de Confidencial y 100% Noticias. La ocupación policial de Confidencial ha sido objeto de una condena continental
y tiene un lugar prioritario en la agenda del relator especial para la libertad de expresión de la OEA. Hace un año exactamente el medio fue brutalmente allanado por parte de las fuerzas de seguridad del régimen de Ortega y clausurado definitivamente en una de las acciones más brutales que recuerda el ataque o los ataques a la libertad de prensa en el continente, al menos en los últimos 30 años de historia, luego de las dictaduras del Cono Sur y los conflictos armados. No se registraban casos, digamos, de una clausura de un medio, de una expropiación de hecho de los bienes y la ocupación de la propia redacción. El régimen también mantiene ocupada la redacción de 100% Noticias, al igual que en el caso de Confidencial. La confiscación de facto del canal dirigido por Miguel Mora carece de asidero legal. En este documento ellos argumentan el robo por el simple hecho de una acusación. Una acusación que nos han imputado a casi la gran mayoría o a centenares de miles de nicaragüenses. Ellos argumentan de que hubo un intento de golpe de Estado y que los periodistas de 100% Noticias organizamos ese intento de golpe de Estado. A nivel nacional e internacional, esa argumentación que envía el Estado nicaragüense a la CID es desmentida y ha sido rechazada categóricamente en informes de la propia CID-CIDH y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. En Nicaragua, la Constitución Política prohíbe de forma expresa la confiscación. En el caso de Confidencial y 100% Noticias, el régimen no ha emprendido un proceso confiscatorio como tal, sino que mantiene la ocupación manu militari. Todo este tema de las propiedades debería ser resuelto. Están propiedades agrícolas, tierra, básicamente quedan como unas 4.000 y tantas manzanas todavía afectadas, están todas las personerías jurídicas de una serie de ONGs y luego, por supuesto, medios de prensa, pues que también fueron confiscados, pues prácticamente no tiene otra descripción la palabra hasta este momento, ¿verdad? No se siguió aparentemente ningún procedimiento. Entonces es una señal equivocada, pues totalmente contraproducente para, digamos, restablecer lo que se requiere, que es aquí una situación de resolución de crisis y no verdaderamente complicación, ¿no? La dictadura también ha incumplido los compromisos que adquirió en marzo pasado en la mesa de diálogo con Alianza Cívica. El 29 de marzo firmó el Acuerdo de Garantías y Derechos Ciudadanos, en el que se comprometió a devolver los medios confiscados, cesar el embargo aduanero a los periódicos y restablecer en general la libertad de expresión. En consecuencia, nosotros logramos incluir en esa cláusula décima del acuerdo restitución de la personalidad jurídica y de los bienes confiscados a Confidencial, a 100% Noticias. Pero además agregamos que debía de permitirse a los medios impresos la introducción sin dificultades aduaneras de los insumos necesarios para su producción, como tinta, planchas, papel, etcétera. Para nosotros ese es un incumplimiento muy grave, porque es cierto que el gobierno ha dejado de cumplir todos los acuerdos incluidos en el documento del 29 de marzo. De eso no se ha cumplido ninguno, pero uno de los más notorios es este, porque hay presencia policial dentro de las oficinas de los medios confiscados. Pese a que el compromiso fue suscrito ante el nuncio Waldemar Sommertag y el representante de la OEA, Luis Ángel Rosadía, el régimen no ha cesado la confiscación ni reparado los daños infringidos a Confidencial y 100% Noticias. Para la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, la confiscación abusiva, dictatorial de los medios de comunicación 100% Noticias y Confidencial, un año después de estar cercados por la policía, confiscados por la dictadura, es un gesto repudiable, es un gesto vergonzoso en el mundo. De manera que es una expresión muy clara de que en este país el gobierno no tiene la voluntad de permitir la libertad de expresión
en la forma pues como ha procedido contra estos medios. El presidente de Anchan cuestiona que el Estado mantenga la confiscación de facto de medios de comunicación. Hay que reconocer que ese mecanismo que fue utilizado por revoluciones de izquierda quedó invalidado totalmente con el colapso de la Unión Soviética. Pues hoy por hoy el sistema, digamos, de mercado, el sistema de respeto a los derechos de propiedad y el respeto al Estado de Derecho es realmente la regla con la que el mundo se rige, verdaderamente. Es decir, y hacer algo contrario a eso tiene consecuencias, y consecuencias muy negativas que terminan afectando al país también socialmente, no solamente económicamente. El director del Observatorio de Medios, Guillermo Rochú, advirtió que la confiscación afecta no solo los derechos de los periodistas, sino de la ciudadanía en general. La toma de un medio de comunicación se traduce de manera inmediata en la imposición de la censura. Y eso es lo que ha ocurrido prácticamente. Los medios de comunicación funcionan bajo una doble lógica. Son empresas mercantiles cuyo quehacer está protegido por las leyes de la República. Pero su dimensión más importante es la de buscar, recibir y difundir información. Pero entonces tenemos que darnos cuenta que cuando se atenta contra un medio de comunicación o contra los periodistas mismos, lo que se lesiona precisamente es el derecho que tienen las personas a saber. Mientras las confiscaciones de facto a ambas redacciones continúan, en Nicaragua sigue siendo un riesgo el ejercicio del periodismo. Daniel Ortega se ha quitado la máscara como un dictador, no solamente por la violación de derechos humanos, por la violencia con la que ha atacado a los opositores, sino también cómo ha operado contra los medios de comunicación independientes en el país y contra el periodismo libre. Sin embargo, este año también de confiscación de estos medios de comunicación, de persecución, de amenazas contra el periodismo independiente, el periodismo crítico de Nicaragua, también ha sido la oportunidad de mostrar la fibra de la que estamos hechos los periodistas, las periodistas en Nicaragua. Y veo un gobierno aún mucho más agresivo, violento, asediando y atacando. Pero como decía Carlos Fernando y decía Miguel, vamos a seguir jodiendo, vamos a seguir luchando, vamos a seguir perseverando en la lucha que tienen todos los nicaragüenses por libertad de expresión, por los derechos humanos. Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión, demanda al régimen Ortega Murillo la devolución de las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. La necesidad de que el Estado respete estrictamente las garantías para que puedan, obviamente, ejercer, como en cualquier democracia, la crítica, la información diversa y plural, el derecho a investigar, a publicar, a ejercer el papel de perro guardián, de control social que tiene la prensa sobre quienes administran el gobierno. Y para eso también es necesario la devolución de los equipos que fueron en su momento arbitrariamente confiscados y establecer las reparaciones adecuadas a todo este daño que se le ha hecho a los medios de comunicación afectados en Nicaragua desde abril de 2018. Al agotarse los recursos legales nacionales, 100% Noticias y Confidencial se están preparando para demandar al Estado de Nicaragua en las Cortes Internacionales. El próximo mes de enero estaremos entablando una demanda ante el Estado, contra el Estado de Nicaragua, por violación a nuestros derechos humanos y constitucionales, por violentar la propiedad privada, por no darnos un debido proceso, por robo a mano armada. Y estaremos demandándolo por daños y perjuicios y morales. Una pérdida de bienes físicos y hay otra igualmente cuantiosa, que es el lucro cesante. Nosotros tenemos un año de no poder facturar o vender anuncios de televisión porque nos sacaron de la televisión abierta y del cable. De manera que estamos hablando de centenares de miles de dólares. Esa es la demanda que está planteada a nivel nacional e internacional. El Estado de Nicaragua debe suspender la ocupación de los medios de comunicación Confidencial y esta semana una aberración jurídica en el continente americano para restablecer el derecho constitucional
de libertad de información y difusión del pensamiento. Continuamos con las noticias satíricas en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Zampié. Esta semana la Virgen María se materializó en Nicaragua para la celebración de la Purísima, pero se escandalizó tanto con el derroche de los altares en la Avenida Bolívar que de inmediato huyó del país. Aquí la tenemos cruzando las aguas del lago Cocibolca. Después se fue por vereda a Costa Rica, pero no dejó que la acompañaran las cámaras, por aquello de la seguridad. Adiós, reina del cielo. El periodista Moisés Absalón Pastora abrió las puertas de su casa para exhibir el nacimiento más grande de Nicaragua. A partir del 12 de diciembre, de 5 de la tarde a 12 a 9 de la noche. Es como Hansel y Gretel, pero con un nacimiento en vez de una casa de caramelos. Para que vengan con sus familias. Así le queda la refri llena para el resto del año. Para que vengan con sus hijos. No, los niños no. Vayan a su propio riesgo. El diputado oficialista Mario Valle fue sorprendido durmiendo a pierna suelta durante una sesión de la Asamblea Nacional. Y es que los referentes se han acordado desde el año 2007 de garantizar los recursos. ¡Qué inteligente! Se puso anteojos oscuros para que nadie se dé cuenta que está dormido. Ok, sí se dieron cuenta, pero no importa. Valle está preparando la coartada perfecta para cuando caiga la dictadura. Se llama la defensa durmiente. No puede ser cómplice del saqueo al erario público, la destrucción de la democracia, los crímenes de lesa humanidad, si estaba dormido cuando los cometieron. Apenas 4 presidentes asistieron a la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina. Venezuela envió al ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez, quien tuvo que acortar su visita para evadir a un equipo de agentes de la Interpol que lo buscaban. Por su parte, Denis Moncada tuvo que meterse en una alcantarilla para evadir a las palomas que trataban de comérselo. Este 12 de diciembre, los católicos celebraron jubilosos a la Virgen de Guadalupe. La Virgen morena, morenita, como nosotros. Ok, los católicos y algunos advenedizos. Mestiza, la morenita del Tepeyac que le apareció a un humilde indígena. Oh, suena tan dulce. Pero unos minutos después... Ya dejen de joder. Vaya, eso escaló rápido. Pero ¿cómo pasamos de... La Virgen morena. A... Ya dejen de joder. Es muy fácil, en 3 pasos. Primero, pídanle reformas electorales. Ya dejen de joder. Segundo, protesten en las calles. Ya dejen de joder. Tercero, sancionenle a su primogénito. Ya dejen de joder. Estados Unidos sancionó a Rafael Ortega, el hijo mayor de Rosario Murillo y el encargado de administrar los malhabidos negocios de la familia presidencial. También sancionaron a varias empresas de la cartera rojinegra, empezando por DNP Petronic, la gallina de los huevos de oro de Daniel Ortega. Otra sancionada fue Inversiones Zanzibar, un cascarón inventado por Rafael Ortega para lavar las ganancias millonarias generadas por la DNP Petronic. El negocio se acabó, pero si están tan apegados al nombre, quizás se pueden exiliar en el archipiélago de Zanzibar, en Tanzania. Ya dejen de joder. Véale el lado positivo, compañera. Con Payo virtualmente inhabilitado, pueden surgir nuevos líderes empresariales en la familia. ¡Hala! Con todo y los 400 mil millones de dólares que se robaron, van a quebrar. Ya dejen de joder. Y si en vez de hacer esos monólogos de media hora que nadie escucha, mejor da una conferencia de prensa a periodistas de verdad para que le hagan preguntas. Ya dejen de joder. Ok, no haga conferencias de prensa, pero por lo menos devuelva las redacciones de Confidencial y 100% Noticias. Ya dejen de joder. Por lo menos devuélvame mi saco.
Ya dejen de joder. Adelantemos las elecciones y las hacemos limpiecitas, sin trampa. Ya dejen de joder. Liberen a los presos políticos. Ya dejen de joder. Entréguese con su consorte ante la Corte Internacional de Justicia y confiesen sus crímenes de lesa humanidad. Ya dejen de joder. Podemos pasar aquí toda la noche. Ya dejen de joder. Ustedes primero, compañera. Buenas noches. Así llegamos al final de esta edición. Gracias a todos los medios radiales, televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal desde Nicaragua, Costa Rica, España y Estados Unidos para derrotar la censura televisiva. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nica. Síganos en Twitter a lo largo de la semana y nos vemos el próximo miércoles en esta noche, siempre a las 8 de la noche. Buenas noches.